Hola, aquí estamos otra vez con otro unboxing. En este caso se trata del Apple Watch Series 4, pero la versión de Nike. Como sabéis, tiene una edición especial, el Apple Watch para Hermes, sin más de lujo, y también para Nike, para la gente más deportiva. Es la versión de 44 milímetros en color plateado y blanco. Así que ya, parece ser que no hace falta cúter, sino que tiene la opción de poder. Aquí desemparejarlo. Esta caja es negra, a diferencia de la del Apple Watch clásico, que es blanca. Y sí, también el fondo es negro. Igual que en la otra, vienen dos cajas. En una, lo que sería el reloj. Lo acaban de lanzar hoy mismo los de Nike. Se ha postergado un poco, pues probablemente ha querido dar prioridad a los modelos clásicos. Igual que en el clásico, el reloj viene en una funda especial para que no se raye. Aquí lo tenemos. Sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene aquí. Aquí dice que está diseñado para dos atletas, bla bla bla. Vemos la correa esta nueva. La diferencia que tiene respecto de las anteriores es que tiene una parte de hilo reflectante, con lo cual cuando es de noche y te alumbran los coches o cualquier luz, se refleja mucho más. Es como si llevaras un parapeto de estos de emergencias o para marcar posición en la autopista, pues algo así. Entonces, este sería el Apple Watch, la correa blanca. Es el modelo Sport. Tiene el acabado en rojo, sino en negro, que el clásico creo entender que era en negro. Bien, entonces me parece que va la parte esta, si no me he equivocado, bien. Supongamos que es así, supongamos, miramoslo bien. Sí, la parte de arriba. Viene el bucle, en la de abajo se pone esta otra parte. A ver, este modelo es exactamente igual que el original, en lo que es el dispositivo. Las diferencias con el clásico tiene una versión oro, de color oro sport, pero que en estas últimas iteraciones es muy rosado, o sea, no. Para chicos no va muy bien. Y el otro es que tiene algunos watch faces extra de Nike, personalizados. Entonces, vamos probando la correa. Así es como sería. Y después ya pide el tema de emparejar.